Y bueno, quiero darles la bienvenida a cada uno. Gracias por estar aquí en Cocinando Felices. Miren, por aquí tenemos estas costillas de res. Estas costillas ya las lavé bien. Mira, estas costillitas, amigos, quedan tan deliciosas. A mí me encanta hacerlas por lo menos 2 veces al mes. Yo hago estas costillas. Y me gustan, yo las he hecho con barbecue, pero realmente me gustan más así de esta manera. Y yo se los voy a compartir a ustedes si gustan probarlas así o si gustan con el barbecue, pues nomás les pueden agregar el barbecue ya cuando ya vaya la costilla a estar, que ya vaya a estar cocinada. Pero bueno, de esta manera como se la voy a mostrar, queda súper deliciosa. Lo primero que yo hago, amigos, es prender mi horno a 350 grados Fahrenheit, como pueden ver. Entonces ahorita estoy esperando que caliente. Ahora, una vez que el horno está caliente y yo voy a meter la carne en el horno, lo que yo hago es bajarle a 300 grados y la dejo ahí por aproximadamente 3 horas. Pero yo quiero en este momento mostrarles, amigos, estos tres ingredientes que vamos a usar. Este es sazonador total. Este es sazonador total, como pueden ver, ahí tiene la mezcla de cilantro, cebolla, ajo, sal, cominos. Entonces, todo esto está en un solo recipiente. Así que esto, amigos, es súper, súper, súper bueno. Por eso es la razón que solamente utilizamos poquitos ingredientes. Aparte, yo tengo también ajo, polvo de ajo, y le mezclo, ¿verdad? También, y un poquito de tomillo. Como este, por ejemplo, el ajo en polvo, este no tiene sal. Este sí tiene un poquito de sal, pero no es suficiente para poderle dar el sabor a la costilla. Así que yo le agrego un poquito más de sal. Aquí tengo sal, aunque no lo voy a usar todo, solamente le riego unos poquitos de sal para poder darle el sabor perfecto a mi gusto. Ya la sal, amigos, es al gusto de cada uno de ustedes. Pero bueno, vamos a comenzar entonces y vamos a agregar el sazonador total. Y yo les voy a mostrar después, amigos, cómo queda esta carne. Queda súper deliciosa, a mi esposo le encanta. Le vamos a agregar polvo de ajo y ahorita se lo vamos a regar por todo, ¿verdad? Vamos a ponerle un poquito de tomillo. El tomillo solamente le echo como 2 sprinkles en cada uno y le vamos a poner la sal. La sal solamente agarro así. Casi nada, amigos, así en mis 3 deditos. Entonces, lo que voy a hacer, vamos a regarlo por la carne, ¿verdad? De tal manera que pueda agarrar el sabor en toda la superficie de la carne y asegurarme que en los lados también, pues vaya agarrando ese sabor. Y después le vamos a dar vuelta y le vamos a agregar también por el otro lado la misma cantidad. Oyeron, ya el horno ya se calentó, así que yo lo que voy a hacer es terminar de sazonarlo. Entonces, de igual manera, en este lado le agregamos sazonador total, ajo en polvo. Tomillo. Y sprinkles de sal. Igual manera lo mezclamos bien todo y lo regamos sobre la superficie de las costillas. De esta manera, amigos, nos aseguramos que todo, 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 todo quede cubiertito de nuestros condimentos.
Ustedes pueden ver la cantidad de sal, amigos, como les digo, esa va a ser de acuerdo a su gusto. Voy a ponerle tantito más de sal. Ok, y ahora lo que voy a hacer, amigos, lo voy a cubrir con papel aluminio. Déjenme ponerle un poquito más de ajo. El ajo es algo, amigos, que le da un sabor súper delicioso a esta carne, a estas costillas. Lo voy a cubrir con papel aluminio. Cubierto bien con papel aluminio. Entonces este lo vamos a llevar al horno, pero como ya el horno está bien caliente, entonces le vamos a bajar a 300 grados y lo voy a dejar allí en el horno por 3 horas. ¿Ok? Y yo voy a regresar y yo les voy a mostrar cómo ha quedado, amigos, esta carne que es súper fácil, mis amores. Entonces vamos a meterla en el horno. Ahí lo dejamos. Yo regreso. Pues miren, mis amores, como les estaba diciendo, esta carne queda súper blandita. Mira, los huesitos se salen de la carne, ¿eh? Esto está súper, súper, súper blandito. Mira, se desbarata la carne, como pueden ver aquí. Mira, medio le metes el cuchillo, la cuchara y se desbarata. Así que esto es una manera tan sencilla de hacer, y vieran el sabor. Una manera tan sencilla de hacer esta carne, amigos, con un sabor súper delicioso. Y bueno, se lo pueden comer así en taquitos con una salsita. Y yo ahorita lo que voy a hacer una ensalada de papa y voy a hacer un arroz amarillo. Y esa es la manera como me voy a comer estas costillas. Así que les quería compartir el truquito, que es bastante fácil y muy delicioso. Que Dios me los bendiga. Los invito en mi próximo video para que podamos hacer más recetas. ¿Ok? Así que no se les olvide suscribirse antes de marcharse de mi cocina y regalarme su like. Muchas gracias.